el monumento de los españoles, que también es una columna. El nombre oficial, como bien ustedes saben, es la Carta Magna, y en la base hay una fuente con las cuatro regiones argentinas, de un escultor muy activo en Cataluña, en Barcelona, que era Agustín Querol y Subirats. La ilustración española tiene muchas tapas. Esto es una revista importante del siglo XIX y principios del siglo XX de Europa. Tiene muchas tapas con obras de Querol. Agustín Querol era un personaje muy importante en la comunidad artística española y catalana. No era un personaje menor, sino al contrario, muy importante. Van a encontrar obras de Querol en Europa, en Cataluña. Lo que sucedió es que se murió mientras estaba el desarrollo de esta obra y tuvo un derrotero, recién se iba a inaugurar, en forma tardía, en 1927. Incluso las crónicas de época dicen que un barco se hundió con los bronces, los primeros bronces que después se tuvieron que hacer de nuevo. Bueno, un poco tenemos acá la biografía de Agustín Querol y Subirats, que está impregnada de esa estética romántica, tardía, ¿no? Algunos encuentran elementos del Art Nouveau también en esta estética, a mí me parece que no, pero lo cierto es que se va a tardar entre la piedra fundamental y la inauguración, pasan casi 20 años, ¿no es cierto? Se inaugura en forma tardía. Y hay quienes dicen que esta gran columna, que también esta es un croquis muy sencillo, en la era de la informática les traigo hecho algo a mano, abajo están relieves que hablan de la confraternidad entre España y Argentina, con personajes populares también en la columna, y en la parte superior vamos a tener la alegoría a la Constitución o a la República. En la parte baja, en bronce, es la fuente con las alegorías de las cuatro regiones argentinas. Yo les recomiendo, si quieren ver, un video que editó Daniel Avellaneda, que es un alumno nuestro de UADE, que editó un video de una visita que hicimos al monumento. De entre todos esos videos hechos así nomás que subo, aparece uno un poco mejor hecho porque lo editó. Bronces alegóricos de las cuatro regiones. Esta es una linda imagen que saqué, porque la saqué del departamento de un primo mío que es norteamericano, que ahora volvió, lo trajeron para la administración actual. Tenía un departamento enfrente, atrás de la embajada, y déjame sacar una foto. Está bárbaro, porque tenemos... Claro, Rodin, no voy a decir en diálogo, pero en discusión con Agustín Querol y Subirat, como vos señalás, no se me había dado cuenta, se ve el río atrás, muy bueno, no me di cuenta. Y el monumento a Rosas, o sea que tenemos 1900, Rodin, 1927, que en realidad iba a ser por la misma época de esta estética, 1999, el monumento a Rosas. Que yo, haciendo una comparación en algún momento entre la gente que asistió a la inauguración del monumento a Sarmiento, que caras y caretas dice 20.000 personas, en la era ya de la televisión, también pude asistir a la inauguración del monumento a Rosas, que fue interesante porque era como el reencuentro, un poco traído de los pelos, pero significaba el reencuentro entre los federales, encarnados en la obra del presidente de aquella época, y los unitarios, que vendría a ser de la Rúa, que en realidad era de cordobés, pero querían mostrar ese encuentro entre dos fuerzas, como si los de la Ruista fueran los porteños y los menemistas serían los federales. Entonces inauguró este monumento como un encuentro tardío, 100 años después del monumento a Sarmiento. Que por otro lado ustedes saben que hay un espíritu de revancha, porque acá estaba el caserón de Rosas, donde... Claro, Sarmiento fue uno de los primeros que entró a la casa de Rosas cuando... Dicen que está donde estaba la habitación de Roca. Claro. Ahí está el retoño del... Sí. Esos terrenos eran de... Claro. Sí, exacto. Bueno, por eso hablan del revanchismo también, que en toda época, cuando Sarmiento, que era como sería como el jefe de prensa de la batalla donde cae Rosas, ¿no? De la batalla de Caseros. Entonces él entra, entre los primeros que entra, el allanamiento, digamos, para decir una palabra de moda, a la casa de Rosas. Parece que la historia sigue.
Bueno, y fíjense el monumento de los españoles, que también fue interesante porque marcó la claro, el Congreso Eucarístico Internacional de 1934, que se lo enfundó con una cruz que ya tiene estéticas más acordes con la época del obelisco, ¿no? Una cruz descomunal, donde se hicieron los principales actos, donde vino Eugenio Pacelli, con el que después va a ser el primer cardenal latinoamericano, el cardenal Copelo, en esa época arzobispo Copelo, y el presidente Justo, que es una etapa interesante porque muchos dicen que fue la primera movilización de masas, que va a preanunciar después las movilizaciones de masas de la década siguiente. ¿No es cierto? Bueno, Monumento de los Españoles, acá pueden ver la orientación, ahí está el Jardín Zoológico, esta vendría a ser Avenida Sarmiento, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, está el parque. Y acá tendría que estar el Monumento a Sarmiento. Y eso atrás es el zoológico. Es el zoológico, claro. Nosotros estaríamos de aquel lado. Bueno, como decimos, la base es un monumento fuente. En la base, las cuatro regiones argentinas, en bronce, y luego las figuras alegóricas en el basamento y en la columna, en el pedestal, que tienen esta estética romántica, donde el textil es importante, el movimiento. Y el problema, puse esta imagen porque el problema es que muchos dicen que está preparado para la época que se circulaba en carruajes o a otra velocidad, para poder apreciar los relieves, no para nuestra época que vamos a la velocidad permitida de 60 máxima, no en avenida. Pero entonces, tal vez se haya distraído este conductor mirando el monumento, no sabemos. Muy buena esa foto. Las estrellitas amarillas. Sí. Y ustedes pueden ver cómo hubo controversia sucesivamente de cómo hay que limpiar este monumento. Hubo discusiones de la iluminación actual, que es con LEDs de distintos colores. A mí no me parece desafortunado, porque es una manera de poner de relieve un monumento iluminándolo con la tecnología que hay ahora. Pero hay discusión. ¿Por qué? ¿Qué luz quieren? No, porque cambia de color, está rosado, violeta, como que es medio discoteca, dice. Sí, que hay que usarlo con más discreción, tal vez, no con, si no, bueno, no sé, es una discusión. A mí me parece agradable, pero es subjetivo. Y bueno, y para cerrar, hablemos de la contrapartida, porque como ustedes ya lo saben, porque estamos acá con un público calificado, porque no es el monumento a los españoles, es de los españoles a nosotros. Pero nosotros tenemos la contrapartida, que es el monumento que nosotros le decimos a los españoles, que es de una escultora argentina muy importante y tal vez olvidado, Arturo Dresco, que yo les recomiendo un video un poco humorístico que hicimos para Telenoche con Daniel Malnati, que se llama La salud de las estatuas, que fuimos a este monumento, todo desastre del estado que estaba, igual que el monumento del canto al trabajo que fuimos a filmarlo, había unos viviendo adentro, se vieron corriendo, bueno, penoso, bueno. Y la mayoría de estas figuras amputadas, y es interesante, también es horizontal y aparecen todos los personajes que tienen que ver con la aventura española en América, ¿no es cierto? Pero como decimos en el video, que los conquistadores ya les robaron las espadas, están todos desarmados, ¿no? Las alegorías están sin piernas, les arrucharon las piernas. Las placas, las plaquetas, todo robado. No sé el estado ahora, que está ahora, porque este fue cuando fue con Malnati. Esta fue la vez que fui con Malnati. Incluso después fui con alumnos, hicimos una visita guiada en bicicleta. Nunca más la hago porque era muy peligrosa esa zona. Ahora, por suerte, está mejorando porque se está urbanizando un asentamiento. Perdón, no escuché de la zona ahorita. No, que está después de la Fuente de las Nereidas hacia el astillero, hacia donde iban a ser una ciudad audiovisual, que tampoco también quedó en la nada. Pero es una zona medio de nadie que los camioneros utilizan para esperar entrar al puerto. Bueno, hay comercio sexual, hay distintas cuestiones que
hay que tener cuidado. No quiero ser prejuicioso, porque la gente de ese asentamiento, por lo contrario, se caracteriza por su buena educación y demás, ¿no? Lo que viví yo, por lo menos. Y donde está la Ciudad Deportiva de La Boca, también recuerdo de niño, al otro proyecto frustrado, que está el puente de la Ciudad Deportiva de La Boca, Alberto J. Armando, que yo he recordado ir de niño con mis padres. Bueno, pero ahora está en un estado que se intenta recuperar. Como les decía, encontramos las alegorías, bueno, los bronces fueron robados. Y interesante, Tresco, claro, porque esta es la puerta historiada que está en la biblioteca del docente de la Ciudad de Buenos Aires, en la avenida Entre Ríos y Constitución. ¿Que es el colegio de Carlos Pellegrini? Claro, exacto, un colegio colosal. Era la puerta que estaba en la calle y la subieron. Y la directora de la biblioteca, del docente, la hizo entrar, que fue una lucha porque tenía miedo que se la roben. Yo di muchas conferencias en ese colegio, lo conocés, ¿no? El colegio. ¿Por dentro o no? Impresionante. No, lo que era un colegio antes, en una escalinata y adentro. Hay unas placas y un auditorio que yo no necesitaba audio para hablar ahí. Hablé muchos años, hice algo ahí con el auspicio de Clarín. Después, mucho trabajo y poco resultado económico, no fui más. Pero interesante el espacio para que lo tomen en cuenta si algún día lo pueden visitar, porque está la biblioteca del docente, no la biblioteca del maestro del Palacio Pizurno, sino la biblioteca del docente del gobierno de la ciudad.